costos de los energéticos ahora nos hacen improductivos y no nos permiten competir a nivel internacional. De no darse esta reforma estructural, lo que vendría a consecuencia sería seguir bajando el crecimiento económico del país de manera drástica. Hoy tenemos anunciado un 1.8%, difícilmente creceríamos si no se hace esta reforma estructural, y bueno, no se habla solamente de energético, es una reforma estructural en el país que ya no puede esperar más. ¿Qué postura tiene Canacintra ante el inminente cambio de México como exportador e importador de hidrocarburos? Bueno, reitero que requerimos esta reforma estructural precisamente para poder evitar el caer en este tema, que sería muy duro para el país. Y hoy por hoy, bueno, todos los energéticos ya están más allá de lo que pueda permitir que las empresas sean productivas en México. Tengo una pregunta de Luis Tamayo, de CINEM. Dice, con base en la tesis de que en la cuestión energética deben internalizarse las externalidades, no entiendo por qué considera a la energía nuclear como energía limpia, sobre todo después de Chernobyl, Fukushima y Mile Island. Bueno, no es que yo considere a la nuclear como energía limpia, así está establecido en la ley. Por eso lo escribí en mi presentación, yo no la clasifico de esa manera, no necesariamente. Tengo otra pregunta de Patricia Altúzar, del Instituto de Energías Renovables de UNAM. Es para CFE, pero como somos primos, dice, ¿por qué no invertir en la instalación de tecnología de energía eólica? Yo contestaría desde mi punto de vista lo siguiente. Yo creo que CFE no cuenta plenamente con autonomía de gestión y presupuestaria. Las tarifas no las establece CFE, se establecen en Hacienda. No hay garantía de que las tarifas recuperen los costos. Y sin embargo, hay un seguimiento al desempeño del CFE en cuanto a sus estados financieros al final del año. Para CFE puede ser que no represente la opción más económica desde el punto de vista financiero y económico, al menos en el corto plazo, invertir en estas tecnologías, a menos de que el Estado lo respalde y no vaya contra sus estados territoriales. Mencionaba yo en mi ponencia que uno de los mecanismos para cumplir con las metas de energía limpia es, como se establece en otros países, establecer obligaciones. Son obligaciones para las empresas de servicio público de instalar X cantidad de capacidad y traducido a producción de energía renovable, que a su vez, una vez que cumplen con esos requisitos, muestran los certificados de que están cumpliendo, cobran a sus usuarios a través de las tarifas que se requieren para poder solventar las situaciones. Esa situación, como estamos ahora, a mi juicio, no está clara, no permite ese tipo de decisiones con libertad. Me da gusto ver que las tres propuestas que lideran en muchos sentidos establecen un impulso a las energías renovables y también dan otorgan autonomía de gestión para la CFE, que necesariamente, como se expuso en el primer panel, tiene que ir acompañada con una reforma hacendaria, de tal manera que el Estado reciba ingresos por otros medios que ahora realmente lleguen. Incluso no nada más de Pemex, pero también de CFE. No sé si con eso también. Tengo Vicente Sánchez, elegido de Catlán. Dice que, ¿por qué no actuar en conjunto con los ejidatarios en la producción de energía? Es algo que debería de ser hecho por el gobierno estatal, pero si algo vamos a cuidar, ya estoy contestando yo.
Tengo un comentario del diputado Javier Orihuela García, que está en la Cámara de Diputados. Dice: las personas y organizaciones que quieran, figuras físicas y morales que tengan propuestas para mejorar las leyes en materia de energía, que les hagan llegar un correo a su correo personal. Y aquí tengo el correo, ¿no? Bueno, va a ser difícil leerlo, pero el diputado Orihuela está ahí para cualquier. Sí, bueno, a mí me parece muy bien el coloquio, pero yo quiero informarles que pues ya estamos en plena discusión de esta reforma energética. Y en la Comisión Especial de Energías Renovables estamos transitando por lo que decía el compañero del MIE. Hay diferencias graves, pero hay coincidencias. Y una gran coincidencia está con los de renovables. Ahí estamos haciendo una estrategia de juntarnos varias fracciones de diputados, tanto del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, para el PANAR, y coincidimos en lo de renovables. Por eso yo quisiera invitar a todos los compañeros, a todas las instituciones que tengan propuestas, para que vayamos ya construyendo una propuesta legal, una propuesta que nos permita avanzar más en lo que conocemos como la transición energética. Lo estamos llevando un poquito por la parte de la discusión nacional, porque creemos que en eso sí hay al menos un gran consenso. Lo estamos trabajando, estamos tratando de que en eso no haya diferencias. Digo, en lo otro, en lo petrolero, pues ya vieron ustedes. Pero en esto yo invito a los institutos, a personas físicas o morales o interesados en que pudiéramos ir construyendo esta propuesta de que mejore la ley de energías renovables y la transición energética. Hay la propuesta que se le llame Ley de Responsabilidad Social y Energías Renovables, donde se incorporan muchos pequeños productores que ataquen la propuesta de que no sean las grandes empresas transnacionales las que generen energía eléctrica, sino sean un gran equipo, un poco para fortalecer lo que decía Canacintra, ¿no? Que se creen empresas mexicanas que sean beneficiarias de esta transición energética. Entonces, los que quieran participar, pues los invitamos. Vamos a tratar de que no esta reforma energética no sea otra reforma energética fallida, ¿no? Como en el 2008. Entonces, está la invitación. Gracias. Yo tengo una pregunta de Iván, y me puse los lentes para leer el apellido y no pude. Entonces, pero Iván Pellier me dice que por qué mencioné que la creación del Instituto Nacional de Energía Renovable sería una competencia para nuestro instituto. Traté de hacerlo en broma. Si no fue broma, o sea, si no se entendió como broma, lo repito, lo hice como broma, y lo que yo sí creo es que el Instituto Nacional de Energía Renovable sería un aliado de este instituto, como todos los otros institutos, en el sentido de promover el uso y la investigación en las fuentes renovables. Tengo una pregunta, pero hay una solicitud del doctor Santoyo de usar la... Sí, bueno, es a nivel de comentario o reflexión, y si lo quieren ver como preguntas, queda abierta. En el coloquio se expusieron los problemas históricos que ha enfrentado la exploración y la explotación de los recursos no renovables del petróleo. Se abordaron de manera tangencial algunos problemas tecnológicos, otros de índole jurídico y otros de índole de sustentabilidad. Hubo por ahí alguna contradicción que detecté desde mi punto de vista, de decir, bueno, tenemos tecnólogos para enfrentar los retos tecnológicos de la explotación de los recursos. Sin embargo, al final se critica la existencia de algunas compañías como Schlumberger o como
al